estimados usuarios, el día de hoy vamos a explicarles por qué algunas personas dueñas de Roku están teniendo problemas con los penales. Muchos nos confirman que a veces desaparecen de la nada o que simplemente cuando tratan de añadirlo reciben un mensaje o notificación de que no pueden hacerlo. Y esto es algo que ha ocurrido desde ya hace un tiempo, específicamente con el cambio de políticas de lo que es Roku para los desarrolladores de contenido. Hay restricciones nuevas, sobre todo por los temas de derecho de autor y de licencia. Muchos productores y desarrolladores de contenidos anteriormente solían subir a la tienda privada de Roku canales que desarrollaban con contenido disponible en internet, que era gratuito, pero al parecer, como no tenían por escrito los derechos de retransmitir este contenido, a pesar de que ya estaba disponible al aire y gratis y abierto en internet, Roku los eliminaba. Y ese era el caso de las muy famosas listas IPTV. Roku fue uno de los primeros en lanzar un IPTV player muy popular, que se acordarán de él, que era el M3U Playlist Player, famosísimo, y si uno tenía una buena lista podía ver canales de todo el mundo, canales que ya estaban transmitiendo contenido al aire abierto, en muchos casos en internet, pero simplemente las personas no tenían esos derechos por escrito, así que Roku los retomaba. Había algunos canales que estaban ahí sin autorización, pero bueno, eran la menor cantidad, ¿no? Así que esto ha cambiado mucho. Ya la cantidad de contenido disponible en lo que es el Roku no es mucha. Los desarrolladores de contenido han migrado hacia otros equipos más abiertos y más amigables, como el Amazon Fire, los Android Boxes y demás, porque el Roku tiene políticas ahora muy estrictas y severas, e inclusive implican autorizar a que uno sea investigado si se encuentra que uno está añadiendo o creando contenido sin los derechos debidos. Vamos a enseñarles brevemente qué es lo que suele suceder. Este fue el último intento por crear un player para listas M3U que se agrega desde el canal privado con un código, y como ustedes pueden ver, Roku lo eliminó. Y esto es el día a día con muchos canales. Si ellos consideran que no está autorizado, lo eliminan. Así que esto ha tenido un efecto grande en lo que es los dispositivos. Se los digo porque yo tengo este dispositivo desde el 2011 y anteriormente solía tener muchísimo contenido constantemente renovado, y ahora es cada vez menos y menos. Como ustedes pueden ver, si ustedes se van aquí a donde dice canales, nada más pueden encontrar los canales oficiales, ya que canales privados no hay muchos, y verán que no se actualizan con tanta frecuencia. Nosotros hicimos algunos videos de estos hace unos meses y más o menos son los mismos canales. No han cambiado tanto. Los canales nuevos son de paga, desafortunadamente, y bueno, estos son temas que hay que trabajar. Yo espero que en algún momento Roku cambie su enfoque. Han tratado de hacer nuevas cosas para mejorar, por ejemplo, agregar videojuegos y aplicaciones que anteriormente no tenían y no eran parte nada más que los dispositivos premium, pero bueno, es como un intento desesperado para que la gente no se vaya del Roku. Así que nuestra opinión en lo personal es que el Roku, al final de cuentas, ya no es un dispositivo streaming tan atractivo como lo era antes, por los temas de básicamente las licencias de contenido y demás. Los desarrolladores que crean contenido les pueden eliminar el canal si Roku considera que no cumple con sus criterios. Así que ustedes pueden tener un canal muy bueno y de repente de la noche a la mañana se los quitan. Así que ya lo saben, esta es la razón por la cual a veces no podrán añadir canales, o los canales que tienen simplemente desaparecen. Sus comentarios, preguntas siempre son bienvenidos. Pueden hacerlo en la sección de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Y también estamos en Twitter y en Facebook, bajo Streaming Army, nos buscan y ahí nos encontrarán. Suscríbanse, denle like, compartan, y ya lo saben, revalúen bien si piensan comprar un dispositivo Roku. Hay otras alternativas un poco mejores si están buscando más contenido. Muchas gracias y hasta luego.